soy partidario que se aumente la cantidad de años mínimo para importar un vehículo, siempre y cuando la condición del vehículo y el millaje tenga algún nivel de regulación. Perdón, ahora, ¿por qué? Porque si tú lo abres indiscriminadamente, bueno, van a comenzar a mandar muchos carros que no tienen la seguridad necesaria para transitar en nuestras calles. Pero obviamente tampoco tiene que ser 5 años, porque en 5 años tú puedes tener un carro con 300.000 millas y en 8 años tú puedes tener un carro con 60, 70 mil millas. ¿Cuál es la ventaja de aumentar la cantidad de años? Porque estos políticos no piensan en nosotros, señores. Miren, 90-95% de los países en los vehículos usados tienen la restricción de máximo 5 años de uso. ¿Qué hace eso? Que el 95% de los consumidores del mundo compran esos carros de esos 5 años, lo cual dispara el precio. Por dar un ejemplo, el mismo carro, 2018, vale 10 mil dólares. Pero si es 2017, vale 6 mil nada más. Porque como ya no se puede exportar casi a ningún país del mundo, el precio se desploma, ya sea en el mercado norteamericano, el mercado coreano o japonés. Entonces, ¿por qué al dominicano no se le permite un carro de 6 años, de 7 años, pero que no pase de 150 mil millas por año? Lo que pasa es que nosotros, los ciudadanos, no les importamos a los políticos, señores. Esa es la realidad. Y nosotros, Yadir y yo, y todo el equipo, ¿qué es lo que planteamos? Y es importante poner esto claro. Nosotros no somos líderes de nadie, no somos dueños de nadie, ni jefe de nadie. Nosotros sencillamente queremos ser ciudadanos, que hagamos nuestro papel, que es motivar a la gente buena y decente de este país, que hagamos algo por el país. Porque si no hacemos nada, señores, nos vamos a quedar sin país. En los últimos 20 años han secado 600 ríos y arroyos en el país. Entonces, ¿a quién le dejamos eso, chamo? ¿A quién? Y tú sabes qué dice el ministro de Medio Ambiente actual, León, todo lo que dice. Yo de esto no sé, a mí me pusieron aquí. Es verdad, ese señor está ahí, no sabe lo que está.